¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El programa del día de hoy lo vamos a dedicar a discutir la nueva ley del recurso hídrico. Para esto eh, tenemos a 13 invitados. Cada uno de ellos va a participar en cada uno de los segmentos del programa de Conciencia del día de hoy. En este primer segmento tenemos como invitado a Esteban Monje Flores quien es el coordinador del programa de aguas del Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales, conocido como CEDARENA. Esteban, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros aquí en Conciencia y sobre todo discutir este importante proyecto de ley. Gracias por el espacio y aquí estamos anuentes a conversar. Debo preguntarle, Esteban, como primera pregunta. Una ley desde 1942, una ley de aguas desde 1942. ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos explicar que hayan transcurrido 73 años con una ley de aguas tan antigua? Bueno, yo creo que el país tiene un rezago en no solo este tema, en cuanto a normativa, eh, ¿verdad? Hay otros temas donde también ha habido ese mismo. Comportamiento. Eh, comportamiento. Eh, radio, por ejemplo, otros otro tema, ¿verdad? Y en el caso de agua, sí hay una ley del 42 que vendría a ser como la piedra angular de lo que es la gestión del recurso en el país, a la cual se le han sumado otros cuerpos normativos. Se habla que hay más de 100 eh, cuerpos normativos que regulan aspectos relacionados con el tema del agua. Y eso fue una de las eh, razones por las cuales se empezó a discutir la necesidad de una ley marco, porque esa dispersión normativa complica la gestión en el país para los operadores jurídicos y las instituciones que tienen que velar por una efectiva tutela de este, de este recurso tan importante. ¿no? Cu 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 cuéntenos cómo se origina eh, la, la, la propuesta de esta, nueva, de esta nueva ley. ¿Quién toma la iniciativa? Okay. Pues son varias instancias. Cuéntenos ese proceso histórico. En el año 2001 llegan a la corriente legislativa tres proyectos de ley. Uno presentado por el Ministerio de Ambiente en ese momento... Eh, la ministra era Elizabeth Odio, eh, otro presentado por el Defensor de los Habitantes y un tercer proyecto presentado por el diputado José Merino del Río. Entonces, uno puede ver la, la diversidad de actores, ¿verdad? ¿verdad?, que estaban en ese momento ya eh, conscientes de que con el marco jurídico actual eh, se iba a ser insostenible la gestión de recursos, ¿verdad? Entonces, eh, ya de alguna forma visualizaban las crisis. <laughs> Estamos teniendo ahora de, de, de sequía por un lado y de inundación, y, por, inundación otro. por otro, eh, que mucho tiene que ver con, con, con la forma como el país ha venido este, organizándose para garantizar eh, una adecuada gestión ¿verdad? del recurso hídrico y no solo en Guanacaste, hay sequía, ya hay problemas de sobreexplotación de. de, de de cuerpos de agua en, en diferentes regiones del país, que incluso abastecen al área metropolitana, ¿verdad? Entonces, ya desde ese momento había una conciencia de que era necesario eh, modificar el marco jurídico, mejorarlo, entonces tres proyectos de ley que entran en el 2001 eh, abren el, el debate, ¿verdad? Eh, ya habían actores que habían venido discutiendo sobre esta necesidad y más bien esos tres proyectos de ley vienen a ser el producto de esa... De esa discusión. Y el MINAE hace una convocatoria a diferentes instancias para que comiencen a, a ordenar esto. Sí, hay, hay esfuerzos, digamos, eh, son previos a que yo me incorpore a mis labores en Cedarena, ¿verdad? Pero yo sí sé que hubo eh, instancias intersectoriales, ¿verdad? Que empezaron a discutir sobre sobre el tema tanto de sociedad civil como eh, del sector institucional. Y entonces de ahí salen estas, estas iniciativas, que en el 2001 eh, entra a la corriente legislativa, se da un proceso de tratar de unificar estos tres proyectos de ley en uno solo. Eh, ese, ese esfuerzo lo lidera la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, se hacen talleres regionales. Eh, se trata de convocar a todos los actores posibles para que podamos, de alguna forma, eh, ver cómo llegamos a un, a, un, a un texto de consenso, ¿verdad? Se habla que es y, un texto de iniciativa popular. Sí, ¿Qué, qué, eso, ¿qué se entiende eso? Estoy, esto? estoy hablando mucho antes de la, de la iniciativa popular, porque de ese, de ese esfuerzo digamos, de, de, de reunir a estos actores para ver si se eh, construye un texto unificado sale el proyecto 14.585, que es un proyecto de ley que en el 2005 se dictamina afirmativamente. Es un texto bastante bueno y de hecho que sirvió de base para el texto que después se presenta por iniciativa popular. Pero ¿qué pasó con ese texto? Que apenas se dictamina afirmativamente y que fue un texto que en la Comisión de Ambiente eh, sufrió la oposición eh, del movimiento libertario, este, se logra... Dictaminar afirmativamente en la comisión por ausencia del diputado libertario en una de las sesiones, ¿verdad? Y eh, apenas es dictaminado, sale una campaña en medios, eh, me acuerdo una portada de La Nación, la pueden bus buscar, eh, diciendo que el proyecto de ley eh, impediría la agricultura en el 75% del país. Entonces, ya desde ahí nos dábamos nosotros cuenta de que había una resistencia por parte del sector agro a que hubiese nuevas. Nueva ley de aguas, eso, eso fue, digamos, entonces es en ese escenario donde la Asamblea Legislativa eh, o los diputados eh, detienen la discusión porque sienten pasos de gigante, ¿verdad?, en contra del proyecto y entonces se paraliza la discusión. Y nosotros como sectores de sociedad civil que hemos venido participando en el proceso para que hubiese nueva ley. Es cuando empezamos a reunirnos en una instancia que se llama ANDA, Alianza Nacional para la Defensa del Agua, que agrupa a acueductos comunales, a representantes de instituciones académicas, a organizaciones de sociedad civil, a ONGs, también a ciudadanas y ciudadanos interesados en el tema del agua, al margen de que estén en alguna institución eh, o en alguna organización. Y ahí es cuando se toma la decisión de que si no se pudo, por la vía normal de tramitación de una ley, por qué no presentar un proyecto por iniciativa popular con las ventajas que eso tiene en el sentido de que es un proyecto que se tiene que votar en un plazo determinado, ¿verdad? Y entonces iniciamos ese proceso eh, con todo lo que implica la iniciativa popular, que es re re recolectar las firmas, ¿verdad? Eh, ir trabajando en un texto, en unos principios, ¿verdad? Que se expresaran, como está pasando ahora con la ley de radio, ¿verdad? un poco el mismo proceso. Correcto. Y sí, fue una apuesta que hicimos desde Sociedad Civil para porque nos parecía terrible, ¿verdad? Este, ya llevábamos varios años trabajando para que hubiese nueva ley, que el proceso se viniera abajo, ¿verdad? Por la oposición de un sector. Claro. Nos, nos quedan 30 segundos, Esteban. Uh -huh. eh, algunos detractores de esta ley dicen que el texto cambió radicalmente. Al, al, con respecto al que está presentado en la Asamblea Legislativa. ¿Es, es eso cierto? No son textos idénticos, sí son textos eh, que para nosotros, la valoración que hemos hecho de la ANDA, coinciden en los principios fundamentales. En el fondo. En el fondo y, y en los principios fundamentales, ¿verdad? Y en el modelo de gestión que este, proponen, ¿verdad? Que es una gestión que reconoce el derecho humano al agua, que reconoce que el agua es un bien de dominio público que reconoce que los, bien, eh, los servicios de abastecimiento de agua potable solo pueden estar en manos de entes públicos y sin fines de lucro, que reconoce también este, la participación ciudadana, que es fundamental. Es fundamental sí en este Y una serie de principios más que están ahí planteados y que para nosotros sí representan un avance en materia de gestión del recurso. Perfecto. Hierro. Muchísimas gracias Esteban. Lamentablemente el tiempo en televisión es extremadamente corto. Gracias por esta eh, introducción tan oportuna. A, a la parte histórica de esta ley. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando sobre la nueva ley del recurso eh, hídrico y en este segundo segmento nos acompaña el señor Franklin Hernández Bolaños. Quién es el presidente del acueducto de PUAS de Acerri. Don Franklin, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Don Franklin, ¿qué es una asada? Expliquémosle a nuestros televidentes qué es una asada. Sí, una asada es un organismo creado por la comunidad, regido por la ley de asociaciones, en la cual un grupo de vecinos se organizan para administrar, cuidar y gestionar todo el recurso hídrico. Precisamente, eso es lo que es una asada. Excelente. Eh, con respecto a esta nueva ley, ¿garantiza la gestión comunitaria y pública del agua? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes con respecto a la, a, a, a la nueva ley? Creemos que es absolutamente necesaria que esta ley se apruebe porque es el mecanismo que nos va a permitir a nosotros tener un uso más racional, más integral y proteger el recurso hídrico en manos de una asada, creemos que es importantísimo. ¿Hay algún nivel de coordinación entre todas las asadas del país con respecto a esta nueva ley, don Franklin? ¿Ustedes están coordinados de alguna forma? Precisamente esta, hemos estado intercambiando comunicación porque sí queremos ser líderes en este movimiento o por lo menos exponer las ideas básicas de por qué esta ley nos favorece, favorece a las asadas. Y es que, por ejemplo, al estar diseminadas las leyes en muchos grupos o en muchas organizaciones interinstitucionales, nos, no nos permite a nosotros valorar efectivamente cómo podemos ligarnos en objetivos comunes con todas las asadas. Ha sido un problema, pero un problema solventable desde el punto de vista de la solidaridad y del principio de constatar y consagrar en nuestra constitución que el agua sea un recurso prácticamente se constatado en nuestra constitución un recurso público de bien público, valga la redundancia. Y un derecho humano. Eh, ¿Con, con esto quiere decir usted que hay algunas asadas que no están a favor de, de la propuesta de ley? Tenemos... en general están de acuerdo con la propuesta de ley, lo que tenemos es que hay una dispersión porque muchas de estas asadas han estado por muchos años en, en la dirección de las mismas personas y obviamente pues no se han abierto a, a un diálogo pero en términos generales creo que sí que se ha llegado mediante un diálogo se ha llegado a, a intercambiar opiniones y hoy estamos abocados precisamente a esa tarea a, algún, algunos piensan que favorece la, la, la gestión privada y comercial del agua ¿cuál es la perspectiva de ustedes eh, como asada de Poas de Azurri? Mire sobre este medio este, esta pregunta y este concepto ha sido muy manoseado nosotros lo que pensamos como ASA es que tenemos muchas obligaciones con la comunidad y que tenemos una gran responsabilidad. Si nosotros tenemos esa gran responsabilidad, obviamente nosotros tenemos que canalizar el agua desde la fuente donde la recibimos hacia los hogares de muchos, muchos costarricenses. Alrededor de 10 mil a 15 mil personas dependen de que nosotros demos un buen servicio de agua. O obviamente tiene un costo. Nosotros tenemos... Personal de fontanería, tenemos personal de administración, tenemos personal de contadores para que nos vean el buen funcionamiento de la SAA y obviamente, pues tiene un costo, sí, definitivamente. Hemos construido plantas de tratamiento, es una SAA modelo en el campo oeste que tenemos alrededor de 2 millones de metros cuadrados de bosque, recarga acuífera, que han sido precisamente compradas por la SAA o administradas a través de la Asociación de Desarrollo para que el recurso hídrico sea un derecho, pero como derecho lógicamente, un derecho humano, considerado en la Constitución, pero que tiene un costo, definitivamente sí tiene un costo de, de manejo, tiene un costo de infraestructura, tiene un costo de servicio, y tiene un costo ambiental, que obviamente también requiere recursos, y en eso estamos completamente de desacuerdo, de que digan que el agua es un bien que se trata de privatizar o comercializar, de ninguna manera las asadas, las directivas de las asadas, somos entidades que funcionamos a donoren, no recibimos absolutamente ningún dinero por ese trabajo y, sin embargo, sí tenemos que manejar recursos muchas veces para hacer frente a demandas judiciales, muchas veces para de, defendernos de, de arbitrariedades, a la cuartazos que nos han pegado y cosas así. Pero para eso se requiere, obviamente, recurso económico. No se puede obviar. Algunos sectores afirman que. Eh afecta a pequeños agricultores. ¿Es eso cierto, Franklin? Más bien, más bien beneficia a los pequeños agricultores, porque como está ahorita el problema del cambio climático y como están las sequías y, es, y estos trastornos y esta contaminación de pozos por las inundaciones, más bien el pequeño agricultor debe hacer fila con nosotros, porque es la única forma que se le garantice verdaderamente que el agua va a tener un uso humano, que va a ser un uso, que se que en requerimientos que precisamente son de los agricultores para tener de un buen porvenir y hacer, cerrar filas junto con las asadas junto con el pueblo en esta disyuntiva completamente necesaria porque de, de lo contrario caeríamos en el caos que hemos venido sufriendo a través de los años de no tener una ley de aguas que precisamente represente a todos los sectores incluyendo a los agricultores eh. Vamos a ver, ¿cuántos, cuántos miembros eh, actualmente tiene la sala de Puertas de Servir, don Franklin? Coméntenos. En la sala de Puertas de Servir propiamente, la, la, la directiva son ocho miembros. Pero además de los ocho miembros que forman la directiva, en estos completamente ad además de eso tenemos administrador, tenemos asistente administrativo, tenemos cuatro fontaneros, tenemos una persona capacitada en el cuidado de la planta de tratamiento. Y además pues tenemos en una oficina de gestión ambiental que son pocas, casi ninguna asada que tiene una oficina de gestión ambiental donde se prepara a la juventud, a la niñez en estos proyectos de reforestación, de cuidado y manejo del recurso hídrico. Con proyectos de educación ambiental que son extremadamente importantes. Ustedes han estado muy activos en la defensa de esta nueva eh, ley. Coméntenos propiamente qué tipo de acciones están tomando eh, en este momento a favor de la ley. Sí, digamos, en este momento se trata de, de que nuestra SA realiza un proyecto de información ciudadana en la comunidad precisamente. Tenemos grupos organizados en defensa del recurso hídrico, en defensa de esta nueva ley de aguas. Es insoportable, ya, ya el, el país no aguanta más. Hay que ver que esta ley de aguas, a la vez que propiamente como ley de aguas, también una, una es ley, una ley de defensa. Del medio ambiente que está muy, muy atrofiado, muy es, definitivamente. No, no, Franklin, a nivel de asamblea legislativa, ¿están ustedes presentes ahí en las barras? Coméntenos esta parte. Es muy, es muy interesante esa pregunta, porque sí, verdaderamente estamos organizados, tenemos que hacer presión en la asamblea legislativa. Hemos contado con el apoyo de algunos diputados que se han acercado a, a las barras cuando estamos ahí. Y nos han dicho que valoran nuestro esfuerzo, que valoran nuestra propuesta. Y es demasiado interesante, y seguimos en esa línea, pero sí estamos coordinando para hacernos presentes en la Asamblea Legislativa cuando sea necesaria, usar todas las herramientas que tengamos a nuestro favor para que esta ley sea aprobada lo más pronto posible, porque definitivamente el país no puede esperar más. Muchísimas gracias, don Franklin. Le agradecemos mucho venir desde Acerría a compartir este conocimiento con nosotros aquí en Conciencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias y ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos discutiendo el día de hoy la nueva ley del recurso hídrico. Y en este tercer segmento hemos invitado al señor Bernardo Aguilar González, quien es el director ejecutivo de Neotrópica. Gracias, Bernardo, por compartir con nosotros eh, este tiempito. Muchas gracias por la invitación, por este, para estar con ustedes en este programa. Su especialidad es la economía ambiental. Economía ah, ecológica. Economía ecológica. Háblenos del valor económico de esta nueva ley, eh, Bernardo. Bueno, este, este es un principio que hay que verlo con mucho cuidado. ¿verdad? Eh, en primer lugar, el principio es que la ley tiene un valor económico y que por eso debe considerarse como un bien económico. Parte de la discusión que ha habido a nivel de los medios es que se dice que esto es una forma de mercantilizar eh, algo que pues, tiene que ser un bien social. Eh, efectivamente, esa, esa interpretación es imposible porque. Este principio, primero que nada, no se pone en la ley como un principio eh, primigenio, como un principio principal, por decirlo, usando esa, esa redundancia, sino que se pone al lado de otra serie de principios eh, que tienen que interpretarse en conjunto. Se establece que el agua eh, es un bien de dominio público. Asimismo, se establece que el agua eh, debe, debe ser considerado como un derecho humano se establece la equidad de género, se establece una serie de principios que tienen que ser interpretados en forma integrada y que efectivamente lo que nos dan como resultado es considerar que el agua es un bien social de dominio público con un valor económico. Eh, ¿Por qué es necesario lo del valor económico? Mire, porque sinceramente los criterios que se han utilizado para efectos de determinar cuánto se cobra por el agua eh, no son los criterios más científicos, más técnicamente... Eh, eh, calificados para efectos de hacerlo, más hoy en día que nos encontramos en una situación en la cual hemos descubierto que el agua no es un bien inagotable, como usted lo, lo decía anteriormente en el programa. Entonces, eh, la ley contempla una serie de instrumentos que capturan el valor económico del agua, que incluyen la determinación del canon hídrico y eh, la determinación de no solamente eh, eh, el valor económico del agua por los costos, que tiene el proveerla, sino también eh, el valor de los servicios ecosistémicos que se requieren para efectos de que el agua se pueda eh, proveer. Y asimismo el costo ambiental que tienen, por ejemplo, los vertidos en las cuencas, eso está claramente estipulado en la ley y se reproduce incluso del proyecto original que se presentó por iniciativa popular. Y aparte de eso, la ley agrega otro factor importante del valor económico, que es un fondo específico para efectos de viabilizar eh, lo que es la implementación de la ley desde la perspectiva de recursos financieros. Ha generado muchos muchísimos conflictos y hay detractores de, de, de la ley, incluso. Algunos disque ambientalistas que están en contra de, 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 de la ley. ¿Por qué se ha generado esa, esa, esa confusión, eh, Bernardo? Bueno, porque eh, nos hemos dado cuenta de que efectivamente el agua es un bien que no es inagotable. Y hoy en día tenemos en Guanacaste una situación que sirve mucho para explicar este asunto. Hay quienes en Guanacaste dicen que el problema es totalmente de infraestructura. Pues no es así. No es así porque no podemos hacer nada, nada más proveyendo infraestructura para efectos de que grandes proyectos estén fundamentalmente minando el agua del suelo. ¿no? El agua hay que gestionarla con, una, con un criterio de integralidad que te permita efectivamente cubrir las necesidades eh, que la sociedad ha definido como prioritarias. En el caso de esta ley es el consumo humano que se define como prioritario. Precisamente los conflictos que han habido han tenido que ver con el hecho de que el agua se utiliza a un costo mucho menor y en una forma pues, bastante ineficiente por una serie de eh, desarrollos que eh, eh, gozan de los beneficios de eh, un valor eh, económico, de los beneficios de, eh, 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 ¿cómo se llama? de el, ver el agua como un recurso que nada más se administra a, a través de infraestructura. Es claro que pueden haber muchos intereses y conflictos personales aquí en, eh, a propósito de esta, de esta ley. Pienso que desgraciadamente una de las cosas que queda de esto es que dentro de la conflictividad pues salen esas cosas a la luz, sí, efectivamente, y parece irónico que, que efectivamente esos beneficiarios del agua, esos que tienen las grandes concesiones, están actuando prácticamente eh, en concordancia. Con lo que algunos compañeros pues, que, que, que categorizamos dentro del movimiento ambientalista están, están eh, representando. Bernardo, hablemos un poquito de la, de la parte jurídica, la situación actual en Asamblea Legislativa. Uh -huh. Coméntenos eh, eh, esa parte para, para conceptualizarlo eh, mejor. Bueno, fundamentalmente, ahorita lo que está pasando es una continuación de lo que pasó allá en el año 2014, ¿no? Eh, se votó en primer debate la ley, fue aprobada por 46 fue, diputados. Fue marzo del año pasado. Marzo de, de año del año 2014, del sí, este, se aprobó en primer debate. Hoy en día llegamos a lo que sería el segundo debate y se está votando fundamentalmente el dictamen eh, afirmativo eh, y se va a decir entonces, ¿qué pasa con la ley? ¿Va eh, a irse a comisión? ¿Se va a aprobar o se va a improbar? El, el, el asunto pues, eh, fundamental que ha cambiado desde entonces es que la ley eh, fue mm, advertido por la Sala Cuarta que en eh, las normas con respecto a las áreas de protección eh, se estaba incurriendo en regresión ambiental. Entonces, hoy en día pues, eh, lo, que, lo que sigue es precisamente decidir eh, con vista en el dictamen afirmativo qué es lo que va a pasar eh, con ella después del segundo debate. ¿Cuál, cuál es el panorama digamos ¿cuál, cuál, es la, cuál, cuál es la situación actual digamos cómo lo perciben ustedes dentro de la asamblea legislativa están dándose eh, en estos momentos negociaciones muy fuertes hay varias posiciones que se están presentando hay posiciones eh, que establecen que deberíamos eh, sencillamente pues pasar la ley y eh, dejar eh, que sea la ley forestal la que regule la, lo de las áreas de protección. Hay posiciones que no, que más bien quieren entrar al al, eh, a, al... A la consideración técnica de cómo fijar las áreas de protección de una forma más científica. Una de las cuestiones que, que, que decía el compañero presidente de la SADA es precisamente que la situación actual es la peor situación que podemos tener en cuanto a eh, la regulación para efectos de los agricultores. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la normativa que, que existe hoy día, si se aplicara en, en toda su fortaleza, pues prácticamente haría imposible la producción agropecuaria. Entonces, hay un esfuerzo también para efectos de tratar de conciliar las posiciones eh, con las cámaras de agricultores de manera que, en una forma técnica fundamentada y sin representar regresión ambiental, pues se logre consensuar eh, una ley que permita eh, que todos los diputados de todas las fracciones eh, voten por la misma. Bernardo, recientemente hemos oído de diversos políticos hablando de que se opone el derecho <coughs> humano del agua. ¿Es esto cierto? Vea, en mi, en mi criterio no, no nos estamos oponiendo al derecho humano del agua, todo lo contrario. Eh, el derecho humano al agua es un derecho de la tercera generación, es un derecho de todas y todos, es un derecho que hay que articularlo partiendo de una gestión integral y partiendo del contexto de cambio climático en el cual nos ubicamos hoy. Con la ley de 1942 no podemos enfrentar los problemas ni sociales ni ambientales que tenemos hoy en día. Y asimismo le cerramos eh, el camino a otras iniciativas que se han presentado a la corriente legislativa que sí claramente eh, están buscando la privatización del recurso hídrico. Yo creo que todas las diferentes fuerzas deberíamos de informarle a los diputados la situación real de esta de esta ley. Me parece que es un papel importantísimo que todos en conjunto debemos mm -hmm. de hacer. En ese esfuerzo en forma creo negatoria. que Creo que estamos eh, con un gran movimiento, poco a poco en todos estos días se van a ir manifestando eh, cómo se han unido no solamente los grupos ambientalistas, el sector académico, diferentes bancadas de los partidos políticos, sino incluso personalidades nacionales que trascienden los intereses partidistas y que están pensando precisamente en lo que usted propone, que es el interés nacional. Correcto, muchísimas gracias Bernardo, le agradecemos muy, mucho eh, su participación en este pequeño espacio de conciencia. Muchas gracias por dárnoslo, Gustavo, y como siempre, eh, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.